y Coche TV presenta... ¡Dale, Arita! ¡Corre, corre! ¡Mueve esas piernitas! ¡Vamos, que nos vamos a perder el estreno de Spider-Man! ¡Hoy es el último día que va a estar en cartelera! ¡Si no la vemos hoy, no la vemos nunca más! ¡Wow! ¡Hay un montón de gente! ¡Una gran fila para ver esta película! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Tranquilicémonos! ¡Concentración y paciencia! ¡Que en un ratito vamos a estar viendo la película de Spider-Man! ¡Tururú, tururú! ¡Spider-Man! ¡Ay, qué felicidad! ¡Estoy tan contento! ¡No sé por qué no la vine a ver antes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por qué salí tan tarde de mi casa! ¡Me voy a perder la película de Spider-Man! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Hay un montón de fila encima! ¡Miren toda la cantidad de gente que hay acá! ¡No se puede creer! ¡Quiero ver la película! Bueno, me voy a poner acá, permiso. ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver la película de Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ay, Casimocho, hace algo! ¡Ese hombre se coló delante nuestro! ¡Hace algo! ¿Cómo? ¿Quién se coló? ¿Este señor? ¡Ah! Bueno... No, no, está bien, señor, déjalo ahí. Pobrecito, que quizás quiere ver la película también, ¿no? Seguramente va a haber un montón de entradas, así que... ¡A no desesperarse! ¡Hay que ser buenas personas y saber esperar! A ver, cuánta gente hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, hasta acá, perfecto. Tengo las últimas dos entradas, señor, así que me las quiero comprar a usted. Oh, sí, perfecto, más espacio para mi trasero, así que véndame esas dos entradas, por favor. Casimocho, tenés que decir algo, esas entradas eran nuestras, se robó el lugar. ¡Deténgase ahí, vendedor de boletos para cine! ¡Es verdad lo que dice mi novia! ¡Este monstruo se nos coló! ¡Así que las entradas nos pertenecen a nosotros! Si no le molesta, ¿no es cierto, señor? Pero como estaba a punto de decir, nosotros no teníamos tantas ganas de ver la película. Tranquilo, señor vendedor. Si quiere, se las puede dar al lindo monstruo ese que, pobrecito, quiere ver la película, ¿no? No, Casimocho, yo quería ver Spider-Man, por favor. Quería ver esa película. No, no, no. Esas entradas son mías. Así que me las vende a mí, señor. Bueno, bueno, calmando los dos. Creo que la única solución es que... ¡Estos dos caballeros se enfrenten a un duelo! Y el ganador se queda con las entradas. ¡Oiga, oiga! ¿Qué está diciendo? Ahorita no hay ningún caballero. Es una señorita. Pero si ella quiere pelear, yo no me opongo. Peléense totalmente tranquilos. Yo solamente los miro de acá. Ay, no, Casimocho, yo no voy a pelear. Vos sos mi príncipe azul, así que conseguila. Hale caso a tu novia y peleemos de una vez. No seas gallina. ¿Cómo me dijiste? A mí nadie me dice gallina. Podrán decirme Lelo, tonto, pero nunca idiota. ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, pará! ¡Pido pausa, ¿verdad? ¡Soy gallina! ¡Sí, mirá! ¡No! ¡No me pegues! ¡No me pegues, que me duele! ¡Dejen de hacerme pun en la cabeza! ¿Viste, amor, cómo le rompí todas las manos con la cara? ¡Ja! Me dio lástima ganarle tan fácil, así que lo tuve que dejar ganar, ¿no? Bueno, no importa que seas un debilucho, vamos a casa. ¡No, no, no! ¡Yo no soy ningún debilucho! ¡Dame un par de días y te demostraré lo fuerte que soy! Y ahora sí que estoy totalmente curado, le voy a pedir a mi vecino, el Maestro Roshi, que me entrene y que me vuelva súper fuerte. ¡Maestro Roshi! ¡Necesito de su ayuda! ¡Quiero ser tan fuerte como Goku! ¡Quiero ser Saiyajin! ¿Ser fuerte como un Saiyajin? No lo creo, pero tal vez te puedo hacer bajar esa panza. ¡Buenísimo! También me sirve, pero... Lo que yo más quiero, señor, es que usted me haga más fuerte para derrotar a un monstruo. ¡Ese monstruo miró mi película y me humilló delante de mi novia! Así que, señor viejito, por favor, hágame fuerte. ¡Fuerte como Goku! Bueno, está bien, te voy a entrenar y voy a organizar un torneo para que luches con él cuando estés listo. ¡Ay, sí! ¡Me encanta la idea! ¡Usted es un genio, Maestro Roshi! ¡Tengo que ser así el mejor! ¡Mejor que nadie más! Esa es la canción de Pokémon, idiota. Sí, cierto. Bueno, ¡chala! ¡Chala! ¡La ira! Bueno, no me sé la canción de Dragon Ball Z. ¡Ay, qué emoción! ¡Voy a ser el luchador más fuerte de la Tierra! Una semana después. Muy bien, Maestro Roshi. Estoy totalmente preparado para realizar la prueba del torneo. ¡Me siento como una persona nueva! ¡Soy un Casimocho superpoderoso! ¡Soy Casi Goku! El nombre... Muy bien, llegué al torneo y acá está toda la gente que vino a ver el torneo de lucha y está el monstruo que vino a pelear. ¡Uy! ¡Soy muy popular! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Soy Casimocho! Y espero que todos hayan comprado su entrada. ¡Sí! ¡Aplausos, aplausos!
¡Casi-mocho! ¡Casi-mocho! Me parece que estoy aplaudiendo yo solo. Bueno, no perdamos más tiempo. Me entrené muy duro para este día. ¡Monstruo feo! ¿Te entrenaste duro? Bueno, eso lo quiero ver. ¡Sí! Vas a ver la derrota porque hoy te voy a vencer. Y le voy a demostrar a Arita que soy súper poderoso. Y que puedo defenderla y conseguir entradas para el cine. Así que vamos a pelear. Lo lamento, pero ya no soy el de antes. ¡Toma! ¡No lo puedo creer, gente! ¡Soy súper poderoso! ¡Lo vencí muy, muy rápido! ¡Soy un crack! Ahora sí, mi novia me va a querer mucho y me va a decir que soy el más fuerte del mundo. ¿Viste, Anita? ¡Soy el más fuerte! ¿Vieron, hijos? ¡Tienen el padre más poderoso de todo el mundo! ¡Aplaudan, gente! ¡Soy el más poderoso! ¡Tienen que estar todos muy orgullosos! Ahora sí, monstruo, te he dado una gran lección para tu vida. Nunca humilles a una persona que va a ir a ver la película de Spider-Man con su novia. ¿Qué pasa, monstruo, eh? ¿Estás cansadito? ¡Ay, qué poderoso que soy! ¿Qué pasa, monstruo? ¿Eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser un perdedor y estar ahí tirado delante de toda la gente? Momento, ¿qué es ese ruido? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Quién es ese bicho tan gigante? ¡No! ¿Vos quién sos? ¿Y qué le hiciste a mi hijito? ¡Es un niño! ¿Cómo lo vas a golpear? ¿Qué? ¿Pero cómo va a ser un niño si me dobla el tamaño y me mató a palos la primera vez? ¡Ay, perdón, niño! Pero él tuvo la culpa porque me humilló delante de mi novia. Realmente le pido mil disculpas, no sabía. Yo te voy a enseñar cómo pelea a un hombre de verdad y después voy a golpear a tu hijo en venganza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa con mi hijo? A mi hijo no le golpea a nadie. Tal vez su padre y tal vez su madre, pero nadie más. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Me está pegando! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡No lo puedo! ¡Ay, perdón, Arita! Creo que no soy el príncipe azul que buscabas. No soy musculoso, ni tengo mucha fuerza, ni tampoco sé pelear. Y encima, me la paso jugando a los jueguitos en la computadora. Así que, si quieres tener otro novio, te entiendo. Ay, Casi-mocho, no seas tonto, ¿pero qué estás diciendo? A mí no me importa que seas medio debilucho, o que no sepas pelear, o que te la pases jugando los videitos todo el tiempo. Vos sos mi novio porque sos una persona increíble. Y además de ser un gran padre, tenés un corazón enorme. Te amo, Casi-mocho. ¡Ay, gracias, Anita! Al final de todo, lo más importante es el amor. La violencia es muy mala. Y ahora, llévame al hospital, que me duele respirar.